La vida moderna con David Broncano. A pijo sacao. Seguimos en La Vida Moderna con A Pijo Sacao, la sección que va a pijo sacao. Muchas gracias, estamos aquí a tope con eso, para los que aún no conozcan el tema. La filosofía de A Pijo Sacao. Eso es, la filosofía de A Pijo Sacao es que vamos, pues es una expresión de mi pueblo que indica eso, que vas sin conocimiento, que vas a, bueno, pues aquí está esto. Entonces, leemos noticias directamente de las que vienen de agencias aquí a la aplicación de la SER, minuto a minuto, y comentamos así tal cual. Sin reflexión previa. Eso es. Y de vez en cuando Ignatius hace alguna jau, jau, jau y... Jau, jau, jau. Claro, porque te pega perfectamente. Y sí, qué bien rima, ¿eh? La pijo sacado con a jau, jau, jau. Sí, yo me voy a concentrar en eso, simplemente. Entra... Vosotros hablar si queréis. Entra fresquísimo. Vale, vamos a ver. Tenemos noticias de las 12:53. Leemos de verdad la primera que sale sin filtro, ¿eh? Es arriesgado. Así nos va. Así nos va. Vale, caso Gürtel. Caso Gürtel. El PPCV expulsa a la alcaldesa de Novelda procesada en una pieza de Gürtel. El PPCV... Será el Partido Popular Valenciano, ¿no? Unidad Valenciana. Bien. Expulsa a la alcaldesa de Novelda, que bueno, pues la alcaldesa de Novelda... Pues es una alcaldesa, efectivamente. Era. Una... Bueno, a lo mejor la expulsa, pero sigue siendo alcaldesa. Eso claro, no lo sabemos. Igual sigue ahí. Que eso es como cuando tu padre te echaba de casa de joven y tú no te ibas. Es verdad, ¿eh? Vete de casa, no me voy. Pues aquí me quedo. Claro. Igual la alcaldesa de Novelda se ha encerrado ahí y... Igual, yo si fuera ella, vamos, me hacía fuerte en el despacho, no me sacan de ahí, pero... Acampada Novelda. Acampada Novelda. Atranca la puerta y bueno, pues aquí me las den todas. Exactamente. Tengo paciencia, un sueldo y una tienda de Carlón, sí. Pues oye... Que venga Rajoy y me eche, oye. Claro. También está... Claro, es que si cada uno que esté en la Gürtel le echan... ¿En qué queda la estructura del Estado? Nada, prácticamente quedaría el rey y vete tú a saber. Y vete tú a saber. Hombre, el nuevo todavía... No ha dado tiempo igual. El nuevo aguanta. Vale, dice aquí... Un saludo de todas maneras para toda la gente de Novelda, que ahora mismo tienen una alcaldesa loca encerrada. Claro. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro afecto, claro. Que no la representa para nada. Claro. La ser con Novelda. Vale, 12:54. Fútbol, Alcorcón. Bien. Joder, está, fútbol, Alcorcón. A tope, ¿no? Ya empieza bien, sí. Por fin. Ojo que ya empieza bien. Pues es un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron, sí. El Alcorcón, y ya verás, el Alcorcón resume en un 11 de leyenda sus 44 años de existencia. Venga, hombre. Joder. A mí esa leyenda no me ha llegado todavía, ¿eh? Y mira, bueno, que me gusta, no, el fútbol, pero no... ¿No has oído hablar del magnífico Alcorcón? Sí, hombre. Ese 11... De los 80. Bueno. La quinta de la Limoche, que tenía. La quinta de la Limoche. Claro. Un 11 de leyenda. Con Paco Martín. Paco Martín, Antonio Gómez. Un concejal. Sí. Un nigeriano que vino a recoger la fresa y se quedó en el 95 también, y le pusieron ahí de central porque era muy voluminoso. Y negro, que eso siempre asusta. Eso asustaba en segunda vez, claro. Bueno, pues un 11 de leyenda. Bueno, pues el 11 de leyenda. Yo creo que si a cualquiera de nuestro público ahora le decimos, por favor, recítanos el 11 del Alcorcón de memoria. El famoso. Sabríais perfectamente, ¿verdad? Eso es. Ignatius, ¿tú el Alcorcón? Chuso Jones. Chuso Jones. No pueden meter a Chuso Jones en todo. Chuso Jones no puede entrar a todo. No, es verdad. Vale. Sí, no, es imposible de recordar ese 11, realmente. No, vale. Se ha quedado, bueno, la leyenda se ha quedado en historieta. Sí, en historieta. La anécdota. En vez de la leyenda, la dice, anécdota del 11 de la Alcorcón. Dice 12:54. Es que pone muchas como siglas. NAD, guión, Autovía Camino. Ajá. Ese es un rapero, seguro. Que el nombre es rapero, ¿eh? Autovía Camino. Dice, Rajoy asegura que las infraestructuras son clave para la competitividad. Ahí no ha arriesgado. Quiero decir, no ha sido... ¡Uy, mira lo que ha dicho el tío! No. Ahí pero va, vuelvo seguro. A la idea de que sea un rapero de verdad. Imagínate que sea el primer tema del álbum, se titula así. Rajoy, ¿cómo era toda la frase? Asegura que las infraestructuras son clave para la competitividad. Como canción rapera, ¿no? Como claro, título de canción, como hit. Uf, a ver cómo
rimas eso, ¿eh? Ver, ¿cómo mete el flow ahí? Porque las infraestructuras, por aclarar, las infraestructuras son la purria, ¿no? O sea, todo el coñazo. Hombre, a mí me gustan mucho. ¿Te gustan? Yo soy muy de infraestructuras. ¿Qué infraestructura te gusta a ti? Estos programas que ponen de megastructuras locas. Megastructuras. Ahí estoy yo viendo. Superestructuras. Superestructuras locas de puentes muy locos. Yo siempre he pensado lo que molaría hacer un programa que fuese igual que superestructuras, que lo habéis visto, ¿no? Que es todo eso, pues puentes, puentes colgantes. Rotondas loquísimas. Pues, claro. Yo siempre me he imaginado un programa que fuese estructuras reguleras y que sea todo. Hoy, aceras. Hoy, esquinas. Una ventana. Claro. Maceteros. Vale. Vale, tenemos. Semana Santa, emergencias. Cuidado. El 112 gestiona hasta 3.862 incidencias en los primeros días de Semana Santa. Si es que vais como locos con los pasos. Y vais. No, yo no quiero saber nunca. ¿Crees que son los cofrades? Hombre, por favor. Esos que van debajo, no ¿sí? quieras saber lo que se mueve ahí debajo. Que esos empiezan muy bien. Empiezan muy bien. Empiezan al ritmo. Siempre empiezan al ritmo. Sí, pero luego ya. Pues, no. Pero la procesión va avanzando y eso ya llega un momento que la Virgen va todo loca. ¿Por qué? Porque los de abajo van muy locos. Pero incluso, o sea, quiero decir que a día de hoy todavía Semana Santa, están casi en los previos, ¿no? Sí, claro, o sea, si ya hay 3.000 incidencias, 3.000 incidencias en solo el lunes. Igual hay gente que se ha inflado torrijas ya. Claro, igual hay gente que está calentando demasiado fuerte. Claro. ¿Cómo se celebra la. ¿Tú vas a ir en Semana Santa ahora a Canarias? No. No. Allí es, no hay mucha tradición, ¿no? ¿No? No, sí, hay tradición. Bueno, allí llegó la religión en su día. Y... Para quedarse, ¿no? Claro. Y estamos muy a tope desde, no sé, 500 años después de la conquista, todavía estamos ahí, de verdad, muy evangelizados y... Sí, sí, de verdad, no ni lo creerías, ¿eh? De verdad. ¿Estáis siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor? Las iglesias siguen en pie. No habéis volcado nada. No, es que nos metisteis eso y lo llevamos en la sangre. Vale, dice 12:57, ojo a esta, ¿eh? CLM, Caja Rural. Ya me gusta, ¿eh? Ya empieza bien, porque ya yo tenía una gorra. Eso es. Dice. Caja Rural Castilla... Ojo, esto es de traca, ¿eh? Caja Rural Castilla-La Mancha financiará proyectos para jóvenes de Ávila. Pero vamos a ver. Para los que están de Erasmus, claro. Los abulenses que están de Erasmus en Ciudad Real, oye... si queréis montar aquí un... ¿Cómo imaginas una cumbre entre el representante de Ávila y el de Castilla-La Mancha, ¿no? Una cumbre por todo lo alto. Me he encontrado con mi homólogo manchego. Claro. Estamos un poco locos, amigos. Vale, tenemos una última. Cat, tiempo, viento. Ahí lo tengo. Mira, estos son los datos en bruto, ¿no? Es perfecto, y, es perfecto para... En cada redacción tienen que elaborar con eso una noticia. Claro, es perfecto para cerrar lo que hemos empezado al principio. Se cierra el círculo, el círculo mágico de la radio, Broncano. Sí. Empezaste hablando del tiempo y vas a acabar hablando eso del es. Tiempo. Eso es, alerta por fuertes vientos en el norte. Alerta por fuertes tiempos en el norte y en el Cantábrico. Para que luego digan que hablar por hablar y tal. Esto está muy currado, amigos. Esto es, a pijos apagados. Muchas gracias, chicos.